Vamos a recordar a la lombriz. Todos dormían tranquilamente en fondo de bikini, cuando de la nada una gigantesca lombriz se come media ciudad y hasta el trasero de alguien. A la mañana siguiente la gente se reúne en el crustáceo cascarudo para darle solución a este problema. Ahí a Patricio se le ocurre la mejor idea de todas. Deberíamos tomar fondo de bikini y llevarlo a otro lado. Arenita se ofrece a darle en su madre a esta bestia, ya que este gusano del demonio también se comió su cola. Es así como se va en busca de ella. Bob Esponja trata de detenerla, ya que es muy peligroso. Mientras tanto, la gente empujará la ciudad hasta otro lugar más seguro. Al toparse con una cueva, Arenita entra para luchar con la lombriz y le da una madriza. Lo que no se esperaba es que esa solo era su lengua, y lo que todos pensamos que era una cueva era una gigantesca lombriz, quien bien emperrada los persigue para comérselos. Arenita y Bob Esponja corren y corren hasta que de puro milagro son salvados, gracias a que Bob Esponja traía una cuerda y un clip con el que se pueden enganchar a una rama de coral, y la lombriz se cae por un acantilado, justo donde la gente había empujado la ciudad.